Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Ya por fin les traigo otro video más. Yo sé que ustedes han visto mis videos todas las semanas, pero yo llevo días, bueno, semanas sin grabar. Llevo aproximadamente 2 semanas sin grabar. Bueno, porque me salió un orzuelo aquí, después me salió una pepa aquí, después me salió una pepa aquí, después me salió una pepa aquí. Entonces dije, no, yo no quiero grabar así. Aparte que, sabes, con el orzuelo no te puedes maquillar. Pero bueno, ya me he curado, no del todo, pero ahí vamos. Así que les traigo mi video del primer favorito del primer trimestre del 2013. Porque yo dije que iba a empezar a hacer los favoritos cada 3 meses, porque sabes, cada mes casi siempre es lo mismo, entonces 3 meses me da tiempo más para probar, no sé qué, qué tal. Esta vez les traigo los favoritos, gracias Luz, has llegado y la batería se me está acabando. ¿Me estás saboteando? Ok, vamos a empezar con el rostro, y uno de mis favoritos es esta base de acá, que es una base de maquillaje con PFC tono claro. Es súper translúcida, es de la Facultad de Farmacia de la UCB, una fórmula magistral. No sé cuánto tiene de protector solar, pero este es el tono claro y me gusta. Es un tono muy translúcido, pero si seca mate, me deja una sensación de frescor y me encanta. Aunque no cubra nada, sabes, yo con el corrector tapo lo que yo quiera y esto lo único que me hace es como unificar así muy, muy leve la cosa, ¿no? Me encanta. ¿Qué otra cosa? Bueno, de esto sí, random, ¿no? Este lip gloss de ELF me gusta mucho. Me reencontré con él. Me gusta, no es pegajoso, huele rico, huele como a dulcecito. Me gusta la brochita, el color es precioso. Yo quiero un color así, pero en labial. Creo que no tengo ninguno. Y este se llama Blossom. Me gusta y ya casi se me está acabando. Y aparte que también lo uso porque creo que se me acaban algunas cosas. Pero de verdad me gusta bastante. Otro sería este delineador de cejas de Persony, el Berry Persony. Este me lo regaló hace mucho tiempo Fabiana. Es el Lady Brown 14. Y me gusta, es muy seco. Hay que admitirlo, es seco, pero ya es con paciencia y eso. Y también lo quiero gastar. Pero me gusta, o sea, me gusta el tono que dan las cejas. Aunque hoy no lo tengo puesto, pero me gusta. Y además que me evita la brocha, la cosa, el polvito aquí, entonces me gusta. Sí, sí, ya sé, me gusta. Este labial, que es el que llevo hoy puesto. He estado muy de labiales o muy neutros o muy llamativos. Bueno, cuando quiero tener un labial neutro me coloco el gloss nada más. Pero cuando quiero tener algo así más, más sustancioso en los labios, me gusta este labial que es de Balmy. Es el Piano Bar 33 y me encanta. Es este mismo tono que llevo en los labios. Y se me está acabando. Me encanta. Siento que es así tipo Rebel de MAC. Una chama me lo dijo en unos comentarios y dije, mira, como que sí. Lo que pasa es que no puedo hacer esos clones porque no tengo el Rebel de MAC. Y tampoco lo voy a comprar si es parecido a otro. Aunque debería ir a la stand a ver. Dios mío, que hablo muy rápido hoy. Bueno, otra cosa que también llevo en los labios, y me dirán que esto es una locura, pero lo vi en un video y yo, lo voy a intentar. Es esto de acá. Es colorante de torta rojo. Rojo oscuro. Lo tenía para hacer sangre artificial. Y yo dije, bueno, me lo voy a poner en los labios. Lo puse en los labios. Te queda así un efecto como si hubieras comido fresas o frutilla, depende de cómo le digan en tu país. O hubieras comido un raspado de colita. Ustedes las venezolanas me entenderán. Y me encanta. Y también lo he usado como rubor y se porta bien, me gusta. Y ya, déjame sacar todo esto de una vez acá. Por último, faltan 4 cosas. De rubor, me está encantando, aparte de utilizar el labial más el colorante de torta en los mofletes, en las mejillas. Me ha gustado mucho este tono de acá, de Monref, también lo volví a encontrarme con él. Porque yo casi no usaba rubores rosados, siempre eran como moraditos, como coralitos. Entonces dije, bueno, me voy a empezar otra vez con el rosado, que es el que llevo hoy puesto. Y es de Monref y se llama French Pink 04. Yo no puedo vivir sin el bronzer, y esto es algo que creo que muchos saben, porque si no, esta cosa de aquí les alumbra y se parece a la pared. Me confundo con la pared. Siempre llevo bronzer, y cuando no llevo bronzer es cuando las encandilo. Y me encanta este bronzer de acá, de Bourjois,
¿cómo se diga? Es el Paul bronceante, el 51, y es así, el empaque es de cartón y tiene forma de chocolate. Yo no sé si así huelen los chocolates en Francia, pero huele rico, huele como a cacao. Y tiene unos ligeros destellitos como escarchitas, pero cuando lo colocas en el rostro, de verdad que mira que no se ve. Y se adapta muy bien al tono de mi piel y me encanta. Aparte que huele muy rico y cuando te lo estás echando así, te llega el olor hacia el chocolate y ay, es demasiado rico, es demasiado, demasiado rico. Otro favorito que ya ahora yo siento que no puedo vivir sin iluminador en mi vida, porque tengo la piel un poco apagada y siento que el iluminador siempre te hace efecto así todo. Ay, sí, estoy divina, mira, soy Kim Kardashian. No sé, yo me siento así. Este es este de acá, que es de The Balm. Es el Mary Luminizer. Y me encanta, aparte que la presentación es preciosa. Y me encanta también, ¿sabes cómo usarla? Como sombra, la he utilizado como sombra y es preciosa y es... es muy pigmentado, mira. Déjame usar otro dedo, este dedo. Y ya, es muy pigmentado. Y de hecho tienes que tener una brocha bastante amplia y con cuidado aplicarlo y difuminarlo, porque si no te queda así la raya y que ¡guas! Y eso no es tan bonito. Pero es bello. Es shimmer, pero a mí me gusta. Y por último, ahora sí, de máscara de pestañas. Abrí esta máscara de pestañas que me regaló Revlon hace unos meses, que se llama Photo Ready 3D Volumen. Este es el marrón. El Black is from el 03. Amor por esta máscara. Y bueno, me encanta esta máscara. Oh, la llevo puesta hoy. Claro, no me van a ver de así de tan lejos. Pero el cepillo es chévere. Me gusta bastante el aplicador, porque con esta parte larguita de acá te puedes agarrar todas las pestañas. Pero él tiene como una bolita, tipo la de Guerlain, creo que es. No, estoy hablando pendejadas. Creo que es la de L'Oreal, que te das así en las esquinitas. O si vas a aplicar la máscara a alguien que tiene las pestañas muy chiquitas y le haces así, y le vas aplicando la máscara de pestañas así, o si no así. ¡Oh! Preciosa. Y te deja un efecto de pestañas separadas, largas, con un volumen muy ligero, pero sin nada de grumos. Y de verdad que estoy enamorada. Ya llevo como un mes usándola o algo más. Y de verdad que preciosa. Y si le quiero dar un tono más negro, porque es bastante oscura, agarro cualquier máscara, que ahorita no lo tengo en mano, y igualito. Y listo. Ahora sí, se acabó mis favoritos del primer trimestre del 2013. Así que díganme ustedes cuáles han sido sus favoritos en estos meses. Ya va el año por el primer trimestre. Dios mío, el tiempo pasa muy rápido. Pero bueno, espero que les haya gustado. Si ustedes tienen alguno de estos productos y tienen una opinión parecida o diferente a la mía, me la pueden dejar aquí abajo en un comentario. Si me pueden recomendar algún producto, también me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario. Y si les gustó el video, le dan dedito arriba. Si no, le dan dedito abajo. Si se han suscrito, no hagan nada, nada más le dan dedito arriba, arriba, abajo, y me pueden compartir el video, no sé qué. Pero si no son suscritos, se pueden suscribir en las esquinitas de acá o aquí abajo donde dice subscribe o suscribirte, depende de cómo tengas tu YouTube. Qué idioma me refiero a eso, ¿no? Y bueno, me voy, estoy como acelerada, tenía tiempo sin hablar con la cámara. Y bueno, chao, me voy.